Imagina un lugar donde el protagonista es el verde. Ahora un sonido relajante. Todo es real. Misiones. La provincia de Misiones está ubicada en el extremo nordeste de la República Argentina, entre Brasil y Paraguay. Esta porción del litoral argentino guarda en sus límites tesoros naturales y culturales, donde aún conviven los pueblos originarios, que nos dejan una sabia herencia: vivir en armonía con la madre tierra. En un sitio de extraordinaria importancia geopolítica, naturaleza y cultura son la clave de este territorio, que conjuga servicios para visitantes con las más variadas características: reuniones de negocios y eventos, turismo aventura. Llenarse de la energía de la selva misionera. Posadas. Capital de la provincia de Misiones. La ciudad nació a orillas del río Paraná. Se destaca por su intensa actividad nocturna y la excelencia gastronómica. Ofrece gran conectividad a destinos nacionales e internacionales. Es el portal de acceso a los paisajes que ofrece Misiones hacia el norte. La provincia está marcada por caminos de tierra colorada que se abren paso entre plantaciones de yerba mate. La producción tradicional convive con la agricultura orgánica local y las propuestas de las terapias alternativas en un ambiente saludable. Misiones se caracteriza por la calidez de su gente, que aún conserva costumbres ancestrales tan diversas como su selva. La energía fluye en cada rincón de la selva atlántica, que en Misiones conserva porciones intactas en serranías que superan los 800 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los 5 centros de biodiversidad más importantes del planeta. Saltos del Moconá. Una singular cascada sobre el río Uruguay que se derrama a lo largo de 3 kilómetros acompañando el curso del agua, frente al parque do Turbo en la costa brasilera. Yabotí, tortuga en guaraní. La última reserva mundial de selva paranaense. Ubicado en las sierras centrales, el corredor verde representa un amplio espacio de circulación de flora y fauna para garantizar la conservación de la selva. La estructura social de estos pueblos fue marcada por la llegada de corrientes inmigratorias europeas que trajeron consigo sus costumbres, dando forma a un privilegiado crisol de razas. La colonización española a las Américas trajo consigo la cultura religiosa, que en el área trinacional dejó huellas profundas de transformación en los pueblos originarios que habitan esta tierra. La región guarda celosamente construcciones que datan de los siglos XVII y XVIII y que conforman el circuito jesuítico guaraní, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Frente a la costa paraguaya, la Ruta 12 recorre distintas localidades que crecieron a orillas del caudaloso río, que forman el destino de las flores y los saltos del Paraná, un entorno de arroyos y cascadas naturales. Impactante. Sí. Una de las maravillas naturales del planeta, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. Iguazú, aguas grandes en lengua nativa guaraní. Las magníficas cataratas, con sus 275 saltos, son el principal atractivo del parque nacional más visitado de la Argentina. Diversas sensaciones, diversidad cultural, biodiversidad. ¿Puedes imaginar todo esto? Misiones. Pura vida natural.
Imagina un lugar. Ahora, un sonido relajante. Energía de selva, aventura extrema, cultura ancestral, historia viva, aguas grandes, conciencia ecológica. Fascinante. Misiones, pura vida natural.